estar en este gremio, que es unos gremios columnas vertebrales del proyecto nacional y popular en la Argentina. Para mí es un enorme orgullo también estar acá en el local capital de la UOM y un gran sueño de poder compartir con todos ustedes estos momentos. Se los puedo asegurar que me siento absolutamente honrado. También, cuando escuchaba a Antonio, a uno se le vienen los recuerdos, los momentos realmente difíciles y duros que le ha tocado vivir al pueblo argentino durante la década, esa década del 90, que fue la continuación de ese proyecto que se inició con el derrocamiento del general Perón en 1955 y después con la tragedia de 1976, cuando tuvimos que soportar la dictadura más sangrienta de la historia, donde aquel que pensaba que quería un país soberano, independiente, con justicia y con equidad, era arrancado de la faz de la tierra y desaparecía, torturado, preso, perseguido. Nosotros que nos han tocado sufrir tantas cosas por defender las ideas que abrazamos de Juan Perón y Eva Perón, los fundadores claros del Movimiento Nacional y Popular, nosotros que abrazamos y llegamos con ideas de un país diferente, yo les puedo asegurar que tanto en mi caso como en el caso de la compañera presidenta, no juramentamos no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada cuando me tocó ser presidenta a mí y ahora cuando le tocó ser presidenta a ella. Eso de hacer un discurso en campaña y después bajar los brazos y hacer lo que los grupos de poder quieren y convertirse en amanuenses los grupos de poder en nombre del Movimiento Nacional y Popular, nunca más en la historia puede volver a pasar como pasó en la década del 90. Hay que ir a defender los principios que defendemos toda la vida, cueste lo que cueste y pase lo que pase, porque para eso el pueblo argentino confía en uno. Hay algunos dirigentes, a veces en nombre de nuestro propio partido, que van a representarnos a distintos lugares donde la gente vota para que vayan y se olvidan de estas cosas a veces y suelen ser débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Nosotros tenemos que ser absolutamente al revés. Tenemos que ser firmes y fuertes con los poderosos y absolutamente abiertos con amor con los débiles que necesitan la ayuda de este movimiento nacional y popular a ocupar el lugar que nunca debieron dejar de ocupar en la sociedad. Ustedes saben que el 25 de mayo del 2003 el país ardía. Había miles y miles de compañeros y compañeras que estaban de la mano de Dios, sin trabajo, la industria nacional quebrada, el campo quebrado, las esperanzas y los sueños rotos, y que me miraban a mí cada vez que iban a la Plaza de Mayo o por allí cortaban una calle con los ojos, con esos ojos que dicen: hermano, acordate, hacé lo que puedas porque ya no damos más. Nos han quebrado hasta la ilusión de vivir, de estar, de soñar. Y tantas cosas compartimos con los compañeros de la UOM. Cuando el gremio quebrado, cuando la industria expulsaba a nuestra gente, la industria nacional que nos habíamos enorgullecido durante tanto tiempo en la Argentina, que había sido rematada ante el silencio de muchos, allí no les preocupaba que remataran el país, sino al contrario, un acto de modernismo. Estábamos entendiendo lo que pasaba en el mundo, entonces había que privatizar todo, había que vender todo, los que quedaban en la calle, ¿qué importa? Si no contaban, eran nada más que un número. Teníamos quebrada toda la producción agrícola, no teníamos niveles competitivos, no teníamos producción. En toda la década del 90 se facturaron 12.000 millones de dólares.
contra 77.000 descontadas las retenciones que se facturaron ahora en estos 4 años y medio, 5 años y medio que empezamos el proceso de recuperación nacional en la Argentina. Por eso es muy bueno tener memoria, muy bueno saber ser solidario y muy bueno entender que este país, como decía el general, lo podemos arreglar y lo tenemos que arreglar entre todos, pero tenemos que ser solidarios, tenemos que convivir, tenemos que hacer acuerdos sociales que nos permitan realizarnos a todos en un interés superior. Por eso la presidenta, cuando tomó las decisiones que tomó, ustedes saben que podría haber tomado decisiones como tomaron otros amanuenses en el poder para quedar bien con los círculos de poder y seguir gobernando sin tener que chocar con algunos intereses que son poderosos y que muchas veces se creen dueños de la Argentina. La presidenta podría haber hecho caso a lo que querían algunos medios de comunicación de arreglar de cualquier forma esta diferencia de intereses con el campo. Pero Cristina no podía y gracias a Dios no se olvidó que ella vino a representar lo que dijo en la campaña y vino a representar al pueblo argentino y vino a defender los intereses del pueblo argentino, la clase trabajadora, la clase media, los estudiantes, los investigadores, aquellos que trabajan día a día, los empresarios nacionales por construir una patria distinta. Y cuando se genera este tema de las retenciones, ustedes saben muy bien que el mundo está sufriendo una suba muy grande en los alimentos y en el petróleo por distintos motivos. En los alimentos, no solamente porque hay nuevos mercados internacionales, como nos quieren decir algunos economistas supuestamente ilustrados, sino fundamentalmente porque ha habido un quiebre financiero. Se ha caído la burbuja, se han caído las hipotecas de mala calidad, se han caído bancos con pérdidas importantísimas en el mundo, y entonces el capital especulativo y financiero se fue a los alimentos y los está llevando a precios como a la soja, que lo llevó a más de $600. Cuando empezamos a discutir este tema estaba en $420. Mire qué razón tenía la presidenta. Ahora está en $602, $609. Y solamente consumimos el 5% en la Argentina.